Vergüenza, Nelson, mira, se preocupan tanto en hacerles pedidos de escraches a los que dicen algo que le ofende a Cristina, la ley del piojo, la manija de la pava de aluminio, y cuando hay una ley de verdad no tienen las pelotas suficientes para votarla. Y son increíbles, son insólitas, cada vez los detesto más. Sí, es así, además, porque hay 40 para hablar sobre algo que hay para hablar, nada, porque son cuatro cosas que tienen que modificar y nada más, porque está todo arreglado. Así que una sesión larguísima, así que para justificar el sueldo, ¿eh? No, además chicanas y pelotudeces, ¿viste? Porque van a ver quién es más gracioso en el cuando cierran, quién es más gracioso que dice, no se olvide que a King Kong lo mataron en el Empire State y a Terminator lo mataron. Bueno, Son unos estúpidos, pero unos estúpidos, mirá. es verdad, hubo Es terrible. 3 horas de cuestiones de privilegio, 3 horas de cuestiones de privilegio, que es No, pero para la además de nada hacer misma, ¿no? ese show estúpido para la claque, un show estúpido que, no, que carece hasta de talento, porque Alfredo Sí, Palacio claro. o Lisandro de la Torre Uf, hacían piezas antológicas, pero estos gansos dicen, no totalmente. se olvide que Terminator lo mató el mono, son Sí, muy estúpidos, es así. muy estúpidos. Es Tenemos una así, es beca de así. boludo ahí adentro, mirá, Nelson. Ay, qué Dios. Realmente sí, Escúchame, la verdad que la. y otra cosa, te iba a hablar hoy de la Decime. especulación política de la desgracia, la pérdida de este chico. Hoy pasó a ser No, una tremendo. contienda partidista, ¿te das cuenta vos Sí, el grado de tremendo. irresponsabilidad? Absolutamente, absolutamente. Mira, vos sabés que yo dije exactamente lo mismo. Dije, es una cosa repudiable verlos con ese cartel de gente que ni se preocupa de lo que pudo haber pasado, ni de lo que le pasa a la familia, ni de esta problemática como tal. Sí, coincido con vos absolutamente, ¿eh? Ya, ¿te acuerdas que ya tuvimos Maldonado? Porque uno está diciendo qué pasó, ¿eh? A mí lo que pasó no lo sé. Uno ya con Maldonado payasearon, Pérez Esquivel la llevaba a Bonafini como en un trineo en la silla de rueda con Cortina. Después Bonafini se paraba de la silla de rueda para putear a Macri y se volvía a paralizar para dar lástima. Yo estoy harto, mirá, te juro, tengo mucha bronca, porque además yo a esta altura pensé que Milei algunas cosas iba a cambiar, que las puede cambiar. Las puede cambiar. Hablando él y diciendo lo mismo que decimos nosotros, las puede cambiar. Pero no las quiere cambiar porque es uno más de ellos. Es Y así, sí, mira. Es así. efectivamente, ¿no? Realmente, ahora se abre para Milei, ya está, la ley con los más, con los menos, ya está, ya se aprobó. Así que ahora viene la gestión, ¿no es cierto? Bueno, ahora que demuestre cómo la ataja, que el arquero. Porque ahora Claro, está la claro. pelota en el campo de él. Que la juegue. Efectivamente, efectivamente, Ya Rodrigo. que se Así que deje de eso es. pavadas y que empiece Sí. a jugar al presidente, ¿viste? No, totalmente. Por eso recién le decía a Ignacio Ortelli que está esto de la incorporación o no de Sturzenegger. Digo, ¿pero a quién se le ocurre? Olvídate del personaje, sea bueno, peor y demás. Está sabido que tiene una enemistad enorme con Caputo. ¿A quién se le ocurre generar un gabinete donde haya gente peleada? Vos no lo harías en tu equipo de trabajo, ¿no es cierto? Ni yo tampoco, ¿no? No, lo primero. Bueno, pero vos viste que a Cristina y a Milei parece que tienen una predilección Les porque todos gusta. se peleen. Viste que Sí, hay gente que les les gusta. encanta que se odien todos. Yo tenía, una vez trabajé en una radio, que no era de las grandes, que el dueño se pasaba más tiempo que en preocuparse en pagarnos los sueldos, en chusmear y ver este dijo de vos, no, porque el Ay, otro qué día dijeron horror, qué esto otro. horror. Entonces nos hacía pelear a todos y él Qué venía y decía, bárbaro. bueno, basta porque los voy a echar a todos. Y él sentía que era poderoso. Bueno, esto mismo pasa con, acá estoy bajando del helicóptero. Bien, bien, Esto bien, bien, mismo bien. pasa, mira, esto mismo pasa con Milei y con Cristina. La mediocridad gubernamental los lleva a dividir para reinar. Es muy preocupante eso, ¿eh? Porque vos lo ves, así como a Cristina le encantaba efectivamente generar conflictividad y vivir, a Milei también, y es un problema eso, porque es imposible pensar en lo que tenés que hacer cuando vos decís, uy, tengo que venir a pasar 2 horas con este que no me lo aguanto. Digamos, ¿cómo podés trabajar así? El otro día me lo encontré a Sturzenegger,
porque, mirá. Hola, me lo encontré estuceré en la fábrica de pasta el domingo, mirá, son humanos, mirá. Comen pasta. Y sí, le digo, claro. ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vas ahora? Y ahora me llaman acá para ir acá. Pero nadie está convencido de nada. Claro. ¿Entendés? Claro, efectivamente. A ver, poneme el micrófono. Espera que cambie el micrófono. Hola, Nelson. Ahí está, ahora ya por llegaste. Por la magia de la radio todo, he cambiado de micrófono, ¿viste? Es una cosa maravillosa. Totalmente, totalmente. Ahora se va totalmente. El helicóptero y lo vemos allá, va a buscar vacunas. No, no, buscar vacunas. Ese helicóptero es maravilloso, que bien funciona. Qué buena inversión de la radio, Sí, espectacular. No espectacular. Se fijan en nada. Yo le dije, ahora que compraron, nos pueden cambiar las sillas. Espectacular. Bueno, ya vendrá. El helicóptero está, digamos, vendrá las sillas, ya vendrá, Ya, viene despacio, pero viene. El otro día, como lo vi, mira, en serio, hablé con Marcelo Figoli. Cuando lo vi en la entrega del Martín Fierro, nombrado como los popes de los medios, digo, pensé que hace 3 años nadie nos daba un mango en la radio, ¿no? Estábamos cayendo en caída libre. Bueno, y hoy estamos compitiendo con los grandes. Totalmente, una gran alegría. Como siempre digo, Baby, porque por supuesto lo sentimos todo. Fundamentalmente por la gente permanente de Radio Rivadavia, que fue la que aguantó, ¿no?, a pie firme. Los trapos. Cuando todos los que llegaban, los dueños que llegaban eran para robar, ¿no es cierto?, para destruirla, ¿no? Era una cueva de ladrones y los muchachos, sin cobrar muchas veces, siguieron sosteniendo la bandera. Absolutamente. Pero bueno, ahora cambiamos. Bueno, estábamos hablando de los caraduras y los sinvergüenzas del Congreso. Y la orfandad que seguimos sintiendo. Y ayer le decía a los chicos del canal, y creo que te lo dije a vos, Nelson, porque hablo de estas 4 horas, hablo seguido, esto de Milei y la carpetita bajo el brazo, que hace lo mismo cuando va a las Naciones Unidas que cuando iba a América a pedir un espacio para hablar de economía. Claro. Los mismos moines, los mismos chistes. Sí. Lo mismo, es eso. Sí. Y bueno. Totalmente. Y con un problema de Milei, si vos escuchás los discursos de Milei, Babi, son todos iguales. Y él debería darse cuenta que ya es presidente de la República, no puede dar a todos los lugares donde va, da una lección de economía. Él tiene que entender que ya no es su papel, digamos, ¿no? Ya no es la facultad donde va, ¿no? Además, detesto, porque nosotros tenemos... Vos muchísimo más que yo, horas universitarias. Cualquiera puede hablar difícil. Lo importante sí, es claro. ¿Qué decís? Por lo general el tipo que es rebuscado en los conceptos y vive citando escritores es un mediocre. Sí. Hablame lo que vos pensás, no me digas lo que piensan otros, ¿no? Totalmente. No, porque además hay cosas que si yo te voy a explicar, es como si yo voy a hablar, mira, la teoría... médica, esto, bueno, no, mirá, usted se está esperando, no que le des una lección de economía, sino qué vas a hacer con esto, si tenés una crítica para el otro, hacerla, no descalificarlo, y además hablar en términos políticos, porque tenés que hablar también de lo que sos presidente de la República, ¿no? Mirá, una se pasaba de analfabeta y verborrágica canchera. Y el otro se pasa de sobreleído, verborrágico y canchero. Sí, no tenemos nadie que diga nada. No, sí. ¿Entendés? Es un problema. Te voy a contar una vez, yo tenía un profesor de filosofía en la universidad que se llamaba Villagrán Padilla, no me olvido nunca. Ajá. Y nos hizo hacer un escrito de Max Scheler, ¿no? O de von Balthasar, no me acuerdo. Profesor de filosofía. Entonces, éramos 200 y el tipo llega con la carpeta bajo el brazo y dice, ¿quién es el Checopar? Y yo dije, bueno, mira, la primera felicitación. Yo. Dice, bueno, quiero pedir un aplauso para el Checopar, que hizo una monografía de Max Scheler, discutiéndolo y desmintiéndolo. Dice, es increíble lo que sabe este hombre, porque discute a los filósofos. Y ahí aprendí que no tengo que hablar más por boca de nadie que sepa, ni de un libro, y tratar de armar un pequeño pensamiento mío, aunque equivocado. Claro. ¿Qué lección con ironía y clase te dio? Ay, ¿no? Pero vos sabés qué vergüenza. Porque yo pensé que me iba a decir, me encantó lo que usted puso. Pero como yo era un mentiroso y un vago, había puesto yo cuando Max Scheler dice, o ponele, hablemos de la culpa, de la... Del, bueno, cuando Max Scheler dice, yo creo que él se refiere a una pavada. Era,
Te digo, y se salvó Sófocles porque yo tenía que ir a jugar a la pelota. Pero, no, y ahí me di cuenta qué pequeño que es uno ante la cultura y que sí, claro. Hacerte el culto que dan, porque siempre hay uno, es como la plata, hay siempre uno que tiene más que vos. Sí, claro. Bueno, lo importante es el profesor, dice que era muy bueno, que te dio con clase una lección. Pero por eso ya. Me acuerdo el apellido. Total, te ganaste el día y cumplió su rol. Pero no, para toda mi vida cumplió el rol. Claro, claro. Para, y además me enseñó, en la Universidad del Salvador, en medicina teníamos 3 años de filosofía, me enseñó que la filosofía no es como decíamos antes, ¿qué mierda es la filosofía? A ver, decime qué hace un filósofo. Bueno, claro. No. Me di cuenta que era la materia más importante de toda la medicina. Y sí, claro, por supuesto. No, bueno, pero yo venía de Calabria, imagínate, yo era filósofo de la calle, tenía falso. que tiene su valor, Babi, tiene claro, pero viste su valor que, cuando vos la interpretás y aprovechás lo realmente aprovechable, ¿no? Pero obvio, pero además te enseña cosas muy chiquitas y muy grandes, ¿viste? O sea, sí, sí. La duda, ¿entendés? Sí, sí. La duda. Sí, absolutamente. El ser finito, el ser ahí, ¿viste? No importa. Ya pasó. Esto no es para radio. No, pero es una gran cosa, ¿eh? La enseñanza de la calle, yo la respeto y la valoro mucho, Babi. Mira, tiene mucha importancia. Para hacer un comando, uno tiene que tratar de llegar a los 100 años vivo. Sí. Tiene que tener, saber tirar, tiene que saber pelear, tiene que saber comerse una lagartija en el medio del desierto si te quedas sin provisiones. Claro. Que eso te lo da la calle. Pero sí. También tenés que saber leer un mapa. Tenés que saber encontrar la brújula. Y eso te lo da el estudio. Totalmente. Es así. Bueno, ¿querés usar el helicóptero o lo guardo? Escúchame, ¿querés usar el helicóptero o lo guardo? Ah, pero guardalo. No, guardalo ahora, pero para la próxima lo voy a tener muy en cuenta. ¿Eh? Hoy no lo usás, bueno, le pongo la lona. Porque si lo vas a usar, la radio te lo pone a disposición. Fantástico. Un beso, Nelson. Abrazo, gran programa, Babi. Sigan. Gracias, con Babi Checopar en Rivadavia. Chau.